Comenzamos ingresando a la página de Purchase. Cerramos el aviso inicial y nos disponemos a abrir una cuenta. Completamos los campos con los datos necesarios. Configuramos nuestro perfil con nuestros datos, subiendo una foto. Guardamos los cambios y podemos configurar si deseamos compartir nuestras perlas en las redes sociales. Como último paso, instalamos la aplicación Perler, que nos permitirá recopilar los sitios web interesantes en Pearltrees. Nuestra cuenta ya está lista y nos disponemos a comenzar a utilizar Pearltrees. Ahora vamos a buscar el grupo del curso. Ponemos ID 2.0 en el buscador y verán que va a aparecer mi perfil. Haciendo clic en el mismo, se van a desplegar todos los árboles de perlas que tengo. Seleccionamos el grupo del curso. Haciendo clic ahí, vamos a solicitar unirse al grupo. Vemos que la solicitud ha sido enviada. Una vez aprobada, nos disponemos a recopilar sitios web de interés. Para eso, vamos a utilizar la aplicación que instalamos. Vamos al sitio web y simplemente hacemos clic en el icono de Pearltrees. Allí se desplegará un menú donde elegiremos el grupo o árbol de perlas donde guardar el sitio que hemos elegido. Observen cómo se incorpora la perla al grupo. Para acceder al contenido de las perlas, simplemente hacemos clic en ella. Vemos cómo se abre la página que hemos marcado. Podemos también armar nuestro propio árbol de perlas haciendo clic en Add Pearls. Finalmente, podemos dejar comentarios sobre las perlas o sitios que se han marcado.